Orando con la palabra. Orando con la palabra. Ven Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumínanos con tu presencia. Guíanos, te lo suplicamos. El Evangelio de hoy dice que presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara. Esto es revolucionario. Primero porque los niños no eran tenidos en cuenta, para nada. Y Jesús permite esta apertura, pero los discípulos lo regañaban. Claro, porque ni los niños ni las mujeres eran contados, no eran tenidos en cuenta. Pero Jesús es apertura, Jesús es amor y no puede con ese caudal de amor, con todo lo que están a su alrededor. Los leprosos no los podían tocar y Él los tocó. Nos dice el texto de Levítico 13:45. La mujer que tenía flujos sanguíneos no podía tocar a nadie porque volvía impuro lo que tocaba, así dice el libro de Levíticos. Y Él se dejó tocar. Los niños no eran tenidos en cuenta, Jesús los tiene en cuenta. Las mujeres estaban excluidas, Él las incluyó. Esto parece aquí como de manera así como tan elemental. Y Jesús dijo, déjenlos, no impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. ¿Qué tal es? De los que son como ellos, es el reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué? Porque el niño siempre tiene las manos abiertas para dar. Siempre las manos. Mira, las manos de nosotros se van encogiendo con el tiempo. En cambio, el niño las tiene abiertas y siempre está buscando qué tocar. Y siempre está buscando algo para mirar, para contemplar, para analizar, para saber. ¿Y sabes qué significa eso? Haciendo una analogía, que así tenemos que ser nosotros en la búsqueda del amor de Dios. Ahora, también el niño es alguien lleno de confianza en relación con su padre. Si un niño se sube en una parábola, el padre le dice, súbete en ese árbol. El niño se sube porque cree en la parábola del padre, de su padre. Y luego le dice, lánzate. Y el niño se lanza, cree en el padre. Y Jesús dice, así también tienen que ser ustedes. Tener esa confianza absoluta en el padre, de tal manera que el padre sea todo para ustedes. Por eso los niños nos dan lecciones a nosotros de lo que es el reino de Dios. Vivir en libertad, vivir en el amor, vivir en la confianza plena y absoluta. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.